Y vamos a pasar ahora al reporte desde Europa con nuestro compañero y corresponsal Héctor Vadillo. Ya se encuentra con nosotros. Muy buenos días, Héctor, ¿cómo estás? Hola, Aníbal. Eh, Anaí, buenos días. Saludos a todo el auditorio. Pues está en Europa y particularmente en Rusia esta reunión, esta cumbre de los BRICS. Eh, ¿Qué es lo que nos puedes comentar al respecto? Esta semana se celebra en Kazán, ciudad del suroeste de Rusia. La reunión de economías emergentes con la llegada de nuevos países miembros y también la participación del secretario general de la ONU. Desde 2009, Brasil, China, India, Rusia y Sudáfrica formaron este bloque económico y militar alternativo al G7 y a la OTAN. En esta nueva cumbre de 2024 se unen otras naciones, Egipto, Etiopía, Irán. Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. Por eso, la preocupación de Europa ante un nuevo bloque económico que representa más del 37% del PIB mundial, más del doble de la economía de la Unión Europea, los gobiernos de Ucrania, Italia y Lituania, principalmente fueron los que criticaron duramente eh, la participación de Antonio Guterres, secretario general de la ONU. Y por aceptar esta invitación de Vladimir Putin, lo que según ellos afecta la reputación de las Naciones Unidas, otro invitado que saltó las alertas aquí en Europa fue el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, cuyo país es miembro formal de la OTAN, cuenta con el segundo ejército más grande de esta alianza militar y ha estado históricamente alineado con los intereses de Occidente. Enrico Letta, ex primer ministro italiano, declaró que ante un posible nuevo orden geopolítico acuñado por el BRICS es necesario reforzar los lazos económicos de los países europeos, impulsando un mercado, un mercado único en la Unión Europea. Así es, Héctor, importante lo que pase con esta cumbre de los BRICS porque pues, son economías emergentes. En otro tema también, autoridades temen por la llegada de fentanilo a España y esto se dio después de que eh, se incautó un cargamento de ketamina y fentanilo. Tras la reciente incautación en el aeropuerto de Madrid de 300.000 pastillas hechas a base de ketamina y fentanilo, las autoridades españolas temen que el uso de esta sustancia altamente adictiva y peligrosa para el ser humano se multiplique en el país europeo. Las últimas investigaciones de la Brigada de, Estupe de Estupefacientes muestra que los narcotraficantes en España están utilizando ya dosis mínimas de fentanilo, mezclándolo con otras drogas como cocaína para enganchar con más fuerza a los consumidores, una situación que resulta preocupante a la policía y a los sistemas sanitarios ante esta ola de, adic de adictos y muertes que ha generado el fentanilo en Estados Unidos. La policía informó que este último envío de fentanilo al aeropuerto de la capital se realizó desde Colombia y fue un cargamento que parece eh, se envió como señuelo ya que viajó sin acompañante. Eh, para no levantar sospechas ni involucrar a nadie en específico a las autoridades españolas, también les llama mucho la atención esta procedencia del cargamento, ya que todo indica que Colombia se ha convertido en exportador y comercializador de esta peligrosa droga química y se han eh, eh, propuesto traficarlo en Europa, un mercado que tiene una gran potencial por la alta demanda de estupefacientes, no solo aquí en España, sino en otros países europeos. Pues es importante este tipo de aspectos porque en el caso de Estados Unidos hay alrededor de 100.000 muertes al año por... El consumo de fentanilo es relevante por la carga que hay en el sistema de salud también y porque se debe de generar política pública para atender este tipo de aspectos y en el caso particular también de Estados Unidos ahí hay elecciones y Donald Trump acusó de injerencia al Reino Unido. El candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos Donald Trump presentó una denuncia en contra del Partido Laborista del Reino Unido por interferir supuestamente en las próximas elecciones estadounidenses. En noviembre, según el empresario, el partido del primer ministro británico, Keir Starmer, envió a funcionarios laboristas a suelo estadounidense para asesorar a los demócratas y fortalecer de alguna forma la campaña de Kamala Harris. Donald Trump calificó el actual gobierno británico como de extrema izquierda y declaró que estos actos Representan contribuciones extranjeras ilegales que deben ser investigadas de manera urgente. También aseguró que Kamala Harris ha inspirado muchas de sus políticas en los ideales de extrema izquierda europeos que, según el expresidente, gobiernan Gran Bretaña. El primer ministro británico respondió que sí, hay estrategas que usan su tiempo libre para ayudar en esta campaña de Kamala Harris pero no se utilizan recursos del partido para este fin y aseguró que no se trata de una injerencia extranjera, ya que son acciones que ya se han hecho eh, antes en otras elecciones. Pierre Starmer también dijo que mantiene una buena relación con Trump y que se pondrá a trabajar con cualquier candidato o candidata que gane estas próximas elecciones en Estados Unidos. Pues es relevante esta información también. Estamos ya a 15 días, poquito menos de 15 días de que se lleven a cabo las elecciones en Estados Unidos. Vamos a ver qué repercusiones tiene esto en la economía más importante, en México también y en el mundo. Te agradecemos, Héctor, por este reporte y estamos a la espera de las siguientes participaciones aquí en el programa. Te mandamos un saludo. Gracias, Aníbal. Anaí, saludos. Saludos a todo el equipo de Contralínea. A todo el auditorio nos vemos en una próxima emisión. Buenos días.